En el Ishimura se puede activar la gravedad por zonas. Tus botas magnéticas se fijarán al suelo al entrar en la zona de gravedad cero. De zona de gravedad cero. Genial, ya tienes el detonador. Conéctalo a la termita de la barricada y destrúyela. Mierda. Oigo cómo se acercan. Están en los respiraderos. Ve con cuidado, Isaac. Entrando en zona de gravedad cero. De zona de gravedad cero. Saliendo de zona de vacío. Yeah.
conseguido. El camino hasta el depósito estará despejado. Recuerda, los códigos están en el cadáver del capitán. Aquí la oficial médico superior Nicole Brennan, transmitiendo para toda la nave. Necesitamos ayuda. No tenemos recursos para atender a tantos casos. Nadie nos dice qué ocurre. Estas heridas... No tenemos el equipo necesario para esto. ¡Dios mío! ¡Póngalo en la mesa! ¡Sujételo! ¡Enfermera, sujételo! ¡Dios! Fin de la grabación. Era Nicole, ¿verdad? No veo desde aquí cuando se hizo ese registro. Seguro que está por alguna parte. ¿Alguien puede oírme?
Me llamo Eileen Fisk. Acabo de despertarme y todo el mundo ha desaparecido. No sé qué ocurre. ¿Por qué se han ido? Intentaré encontrar a alguien. Si alguien oye esto, por favor, vengan a por mí. Oigo algo arañando las paredes. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres médico? ¿Por qué todo el mundo...? Espera, yo te conozco. Puedes estar en situación de ayuda para mí. ¡Hacia aquella enfermera! ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Por favor! Recibidos y tienen buena pinta. Gracias a Dios. Voy a acceder a los informes del capitán ahora mismo. Dirígete a la estación del monorail. Allí me pondré en contacto contigo. Voy a averiguar qué demonios le pasó a esta nave.
Isaac. No sabemos cómo, pero uno ha entrado en el refugio del capitán. He conseguido retenerlo en una cápsula de escape averiada. Levanto el bloqueo ejecutivo. He encontrado los registros de la cubierta. Lo que sea que anda por aquí, salió del planeta cuando lo agrietaron. Se extendió por la colonia y llegó a la nave. Isaac, no es una infección. Es una forma de vida alienígena. ¡Mierda! ¡Tenemos problemas! ¡Los motores de la nave están desconectados y perdemos la órbita! Ve a la cubierta de ingeniería enseguida mientras averiguo desde aquí el problema. Tenemos dos problemas. Vamos mal de tiempo. Uno, no hay combustible en los motores. Dos, el acelerador de gravedad está desactivado, así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo. Necesito que lo arregles. Repostes el motor principal y lo enciendas para estabilizar la órbita de la nave. Registro personal del ingeniero jefe en funciones Jacob Temple. Han pasado dos días desde que abrieron ese planeta, desde que el capitán murió. El pánico, los disturbios. Nada comparado a lo que vino después. Nuestros amigos, nuestros colegas, volvían cambiados, volvían para matarnos, para arrastrarnos con ellos. Rooker desapareció esta mañana, supongo que estará muerto. Mi tripulación se viene abajo. Intento estar pendiente de ellos, pero tengo problemas mayores. Perdemos combustible y el motor principal se ahoga. Danvers y yo intentaremos llegar al depósito de combustible para poder arreglarlo. Cambio y corto. Thank you.
ocurre ahí abajo. Es Anders. Es Henderson. Se ha vuelto loco. Se está arrancando los dientes. Henderson, por amor de Dios. Dios mío. ¿Está muerto? Tranquilo. Está vivo. Pero se golpeó muy fuerte contra la puerta. Pero, ¿por qué haría algo así? No lo entiendo. Secuencia de repostaje activada.
No debería vivir. No deberíamos permitírselo. Cállate, Danvers, cállate. Registro de ingeniería, informa Temple. Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y mientras lo hizo dañó las válvulas. Tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas, pero el tiempo corre. Con el motor desconectado, la órbita caerá en menos de 10 horas. No puedo entender quién haría algo así. Si ha sido uno de esos capullos de la uniología, le romperé el cuello. Henderson dijo que venían de camino. No debí dejarle vivo. ¡Cállate, Danvers! Y ayúdame con las herramientas. Cambio y corto. Secuencia de repostaje activada. Hay suficiente combustible para activar el motor principal. No sé lo que has hecho, Isaac, pero funciona. Recibo la lectura del combustible. Tenemos un cuarto del depósito, suficiente para restaurar la órbita cuando enciendas el motor. ¿Pero qué? Falsa alarma. Creía haber visto algo.
Aquí Temple. Acelerador de gravedad desactivado. Con 4 trillones de toneladas de roca colgando de nuestro culo, lo necesitamos para equilibrar la nave o los anclajes gravitatorios nos arrastrarán hacia la colonia. Me dirijo hacia allí, espero arreglarlo. Secuencia de desinfección activada. Espere. Secuencia de desinfección activada. Gracias por su paciencia. En zona de gravedad cero.
centrífuga restablecida. Energía centrífuga activada, restableciendo equilibrio con el cargamento planetario. Gravedad restablecida, entrando en vacío. Lo estás haciendo genial, Isaac. El acelerador y el giroscopio están estabilizados al 100%. Ahora sal de ahí y céntrate en el motor. No sé de cuánto tiempo disponemos. Saliendo de zona de vacío.
¿Puedes oírme? Soy Kendra. Me atacaron, corrí y Hammond, él... desapareció. Kendra, ¿dónde estás? Me alegra ver que estás vivo y hablar con Hammond. Me he atrincherado en el núcleo informático. Los oigo moviéndose ahí fuera, pero creo que no saben que estoy aquí. Puedo entrar en cualquier sitio desde aquí. He pirateado la raíz y he encontrado algunos informes de la colonia. Incluso antes de abrir el planeta, los colonos empezaron a experimentar trastornos generalizados. Parece tener relación con algún artefacto que encontraron en el planeta, algo llamado la efigie. Seguiré buscando. Tengo tu posición. Desbloquearé la puerta del almacén de combustible. Desde ahí podrás llegar a la cámara del motor.